Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de eFootball 2025 con este mini tutorial, el primero de esta nueva temporada. Como están viendo ahí, sí, tenemos al gran Lionel Messi y en este video vamos a ver cómo poder tener totalmente gratis a este tremendo crack, este Lionel Messi Showtime, con doble busteo, una cosa de locos, y cómo poder entrenarlo y llevarlo al máximo nivel y otras alternativas para que puedan tener la mejor opción de esta carta, que es totalmente gratis, de la campaña de inicio de este nuevo eFootball 2025. Así que vamos a ver rápidamente cómo se puede conseguir a este Leo Messi. Simplemente entramos a contratos, es así de fácil, jugadores especiales, y como ven ahí, bienvenidos a eFootball, ¿no? En este caso eFootball 2025, tenemos un aparcado especial que se podría decir que es como una caja de 10 jugadores que no tiene caducidad, gente, así que este video va a durar para la eternidad, así que no hay caducidad, esta carta va a estar ahí, ¿no? Siempre, o para los que son nuevos o la gente que vaya sumándose al juego, va a poder tener totalmente gratis a este tremendo crack que es Lionel Messi. Y no solamente eso, sino que vienen con otros jugadores que realmente porque son cartas normales, aunque está Valverde, son Jumin, está Kanji, Robertson y Donnarumma, pero son cartas normales. Y bueno, también pueden probar ahí si les interesa, y si no, lo convierten en entrenador. Pero lo importante, Leo Messi, vamos a ver cómo entrenarlo, llevarlo al máximo y alternativas de entrenamiento para tener el mejor Leo Messi para nuestro equipo. Y aquí tenemos el entrenamiento de Leo Messi. Hemos llevado al máximo a este crack, le hemos dado 4 puntos en lo que es tiro, ha quedado con 89 de balón parado y defecto, que no está nada mal, y de finalización 84, pase ras, 4 puntitos. En realidad, este es el entrenamiento predeterminado, gente, creo que es el mejor. Igual de acá vamos a tener una segunda opción que me parece muy god, lo vamos a ver más adelante. Seguimos con el pase, que son 4 puntos en pase para que tenga un pase ras 87. En regate, lo más importante, 9 puntos para que tenga un dribbling de 93, un control de balón 94, muy 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 bueno con esa posición de 92. En destreza, 8 puntos para el equilibrio de 93 y la aceleración de 66 con actitud ofensiva 87. En fuerza del tren inferior tenemos 8 puntitos para que tenga al menos un poco de velocidad y no esté tan lento, 74, con potencia de tiro 79 y resistencia de 78. Y queda un punto que en realidad lo pueden poner donde ustedes más gusten. En realidad ya ese punto sobra. Ahora, unas variantes que podemos hacer es, si quieren, le pueden quitar lo que es dribbling y se lo pueden dar un poco para que tenga más equilibrio, más actitud ofensiva. Se lo pueden dar en destreza y no quedaría nada mal. O también se lo pueden dar en lo que es fuerza de tren interior para que tenga más potencia de tiro. No, en realidad ya depende mucho de ustedes. Yo les recomendaría que entre destreza o regate, que es como lo voy a dejar yo, para que esté ahí el entrenamiento. No cambia mucho y ya ustedes eligen entre esos tres. Y con este entrenamiento quedaría en media 96, con el busteo media 97. Queda muy 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 top, muy interesante realmente esta carta. Así que vamos a ver el segundo entrenamiento, que me parece muy muy bueno poder entrenarlo a Messi de centro delantero. Queda muy top, gente, como estamos viendo ahí. Llega a 94 de actitud ofensiva, regate 93, control balón 95 y conservación 92, con pase errado 87, finalización 91, balón parado 96 y efecto 96. Ojo, queda muy bien esta carta de centro delantero, con aceleración de 93 y equilibrio 99. Este entrenamiento con 12 en destreza y 4 en regate, realmente muy muy recomendable, gente. Si lo quieren usar de centro delantero, creo que esta segunda opción es probablemente con la anterior de las mejores. Este es de centro delantero y la que tengo yo es para usarlo más que todo de MO, ¿no? Es lo más recomendable y va a variar también mucho depender del técnico que tengan, porque como saben, hay técnicos con busteo que le pueden ir aumentando unos puntitos en algunos stats, en alguna cosita. Va a depender mucho del técnico que ustedes
tengan, ¿no? Y va a mejorar algunos stats, ¿no? Y el entrenamiento que le he dado yo es más que todo para MO, ¿no? Por ese regate muy bueno, el balón parado y el pase, ¿no? Así que ya va a depender mucho cómo lo quieran entrenar ustedes. Y tenemos aquí a Leo Messi, vamos a entrenarlo con lo que es el busteo. Ojo, es la nueva mecánica en este juego, donde tenemos una ranura de potenciador, de busteo, como lo quieran llamar, para poder entrenarlo. Así que vamos a craftearlo. Ahí, como ven, tenemos lo que es la opción de creación de potenciador para poder craftear y añadirle ese nuevo busteo que va a mejorar a esta carta, a este jugador. Y tenemos obviamente dos opciones al azar y seleccionable. Tenemos obviamente lo que son dos fichas o dos tokens. Una es solamente para el apartado del azar y el otro es seleccionable. Y tenemos ahí lo que son los potenciadores. Tenemos varios, como ven, de pase, control de balón, de técnica, de defensa, de agilidad, físico, de portero. Hay alrededor de 17 tipos de potenciadores de busteos que nos van a poder ayudar y va a depender mucho de las fichas que tengamos para ver si lo podemos hacer al azar o craftearlo y seleccionar el que queramos, ¿no? Con esas fichas habrá que ver si al azar hay que tener mucha suerte. Lo único bueno que eso sí, podemos sobreescribirlo, ¿no? Ahí tenemos las opciones de todos los que son los potenciadores. Y a la hora de hacer el crafteo, que vamos a hacerlo ahorita, vamos a poder sobreescribirlo. Obviamente, si tenemos muchas fichas de azar, pues podemos usarlo, ¿no? Ahí tenemos lo que es la ficha de azar, que tenemos una, vamos a usar esa. En seleccionable tengo 168, pero lo voy a reservar también para otros entrenamientos. Vamos a intentar craftearlo con el azar y a ver si tenemos suerte y nos puede salir algo bueno, ¿no? A ver si Konami nos da un buen potenciador, ¿no? Así que ahí está el crafteo, le damos, usamos la ficha que teníamos y sale ejecución de tiro libre. Bueno, no está nada mal. Tenemos la opción de ejecución de tiro libre para Leo Messi, que nos va a potenciar obviamente el balón parado. Y ahí ya tenemos ya lo que se activa, el doble busteo. Y como ven ahí, se puede sobreescribir, ¿no? Se puede sobreescribir y al momento de sobreescribir pueden hacerlo usando cualquiera de las dos fichas, ¿no? Así que conforme se vaya consiguiendo fichas, se puede cambiar si es que les ha salido algo que no les guste. Con el caso mío, preferiría otro, pero bueno, no está mal tampoco, ¿no? Y como ven ahí, ya se ve reflejado en lo que es el balón parado y la finalización para Leo Messi busteado, que llega a media 97. Una locura, se queda en 97 con este busteo. Y vamos a ver cómo queda dentro del equipo. Y aquí tenemos a Leo Messi dentro del equipo. Tremenda carta, super chetada, ya con el doble busteo. Vamos a ver sus stats con ese 99 de control de balón y 98 en regate, con 97 de posesión. Pase ras de 91. Está muy bien con el busteo, que en este caso me salió el de tiro libre. Balón parado, finalización 87 y 93 en 93 en efecto y en balón parado. Así que está God, llega a 100 de media dentro del equipo. Obviamente a algunos le podrá llegar lo que es a media 101, pero va a depender mucho de los técnicos que tengan, obviamente, y en los jugadores dentro del equipo que potencien. Ahí Leo Messi con doble busteo. Gente, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse al canal de Le Clean a la Panera para que no se pierda ningún contenido. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué les parece los entrenamientos. Si tienen algún otro entrenamiento que pueda servir, déjenmelo saber. Y estamos en contacto, que se vienen, ojo, otros tutoriales, otros videitos y directos donde vamos a estar a tope con este nuevo eFootball 2025. Nos vemos en la próxima.